Bueno, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Pues no queda de otra que cuando no podemos ir a las rodadas, disfrutar del camino en general. Así que el trabajo, mi trabajo, soy técnico en reparación de teléfonos celulares y tabletas. Pues me dirijo a reparar uno porque tuve la oportunidad de visitar la casa, ya que hemos estado trabajando fuera por la Mixteca Oaxaqueña. Pues me tocó agarrar de nuevo la moto porque tampoco se debe estar tanto tiempo parada porque se va a sentir mal y no vamos a disfrutar y puede haber ciertos detalles, así que tienen que moverse de vez en cuando. Saqué la motocicleta, la verdad es un disfrute andar, me encanta el viento, el sol, se disfruta más en una motocicleta, no me digan que no. Y no queda otra que trabajar y buscar por el camino. Tener mucho cuidado, siempre estar atento. Y bueno, hay algunas mañas, algunas malas prácticas que tenemos los motociclistas que creo que tenemos que evitar. Pero hay otras que son necesarias para poder sobrevivir de la mejor manera en el camino. Ya nos dirigimos a traer una pieza. Vamos a arreglar un Xiaomi Note 7, un cambio de pantalla. Tenemos que dirigirnos a donde está nuestro proveedor, probar las pantallas. Y lo bueno es que el trayecto no es tan corto, se puede disfrutar un rato el manejo. Me di cuenta que tiene jalón la motocicleta, se jala un poco porque yo creo que como ha estado guardada y ya necesita su cambio de aceite. Fe de ratas del video anterior, no son 54,000, estaba borracho, son 5,473 kilómetros los que me estaba marcando. Perdón, regué, pero bueno, es que estoy emocionado del Spitfire, no me ha fallado, continúa. Los caminos, ¿cuántos de ustedes nada más lo ocupan para el trabajo? Ya me comentaron varios ahí que solamente lo ocupan para el trabajo, no lo ocupan para otra cosa más. Tenemos la pieza, ahora vamos a poner la pantalla y ya a terminar, a ver. Y luego tenemos que llevarla a... ¿cómo se llama? No me acuerdo el lugar, ahorita vamos a ver, está por Atsompa. No me acuerdo, ¿cómo caramba se llama? Vamos por Atsompa. Dejar el teléfono arreglado. Así que pues vamos a ver. Otro amigo preguntaba en el video que subí que pues cuál era el chiste o qué. Pues el chiste es rodar, mi amigo, disfrutar la carretera, entrar en tu motocicleta, compartir el gusto y el disfrute que tienes de haber adquirido una motocicleta y no estar subido en un carro ahí con muchísima gente, poder abrirte paso en el camino, disfrutar, ¿no? Disfrutar la rodada, rodar en todos lados donde se pueda. Yo creo que esa es la finalidad. Así que coméntenme por ahí en el cajón de los comentarios quiénes de ustedes solamente la ocupan para el trabajo, quiénes de ustedes sí la ocupan para salir a rodar por todo el país y a quién les gustaría salir a rodar, quién pertenece a un club. ¿Con qué motivo comprar una motocicleta de disfrute para ser libres, para completamente el trabajo? Y si solamente es para el trabajo, dense chancecito de conocer nuestro país, recorrer las carreteras y van a ver que es un disfrute genial. Además, si vamos en compañía o solos, cualquiera de las dos maneras siempre nos va a abrir el panorama, nos va a enseñar un mundo que no conocemos y nos va a hacer disfrutar y querer más a nuestra bestia motorizada. Y no importa en sí la marca, creo que importan más las ganas, los deseos de salir, de conocer, de convivir, de llegar más lejos. Y bueno, eso sería todo. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye!